devuelva el dinero a los bogotanos. Contraloría General anuncia proceso de responsabilidad fiscal para recuperar más de 42 mil millones de pesos que sin justificación cobraron anteriores recolectores de ASEO. La contratación está al revés. Actuación especial en el tema de educación en Bogotá evidenció un detrimento fiscal por 39 mil millones de pesos y el objeto social nada que se cumple. Educadores al servicio del distrito afirman ser víctimas de la desorganización administrativa. Contraloría General emitió función de advertencia contra la administración de Bogotá por incumplimiento de programa de viviendas gratis. Pero veo que no hay nada, nada todavía. No, todavía no hay nada hecho. Señoras y señores, les habla Juan Guillermo Ríos y les doy la bienvenida a Contraloría Transparente, el informativo en el cual usted conoce de primera mano el trabajo desarrollado por el principal órgano de control fiscal en Colombia. Hoy les presentaremos la segunda parte del trabajo que desarrolla la Gerencia Departamental de Bogotá y Cundinamarca. En esta ocasión hablaremos de la Gerencia Bogotá, que tiene su trabajo centrado en la vigilancia del gigantesco presupuesto que se le asigna a la ciudad capital. Por ser el epicentro de la administración nacional y por cuanto acoge la mayor diversidad multicultural, no solo de Colombia, sino del continente. El Estatuto Anticorrupción permitió que Bogotá contara con un organismo adicional que ejerciera control fiscal para esta unidad territorial. ¿Qué pasa? Que la 1474 Estatuto Anticorrupción contempla la creación de la gerencia Distrito Capital. Al lado de las otras, todos los procesos, educación, vivienda, salud, los tiene concentrados como si fuera un pequeño país. Además, pues es receptor de todas, las, de todas las comunidades del nivel nacional. Estas condiciones convierten a Bogotá en la ciudad que maneja el presupuesto más grande del país. Y por ello, a partir de 2011, el Distrito Capital, para efectos del trabajo de la Contraloría, funciona como una gerencia individual. En este caso, Bogotá y Cundinamarca no están juntas, no son una sola. Son completamente diferentes. Recalca la funcionaria que la ciudad es la receptora de todas las diversidades culturales, étnicas y económicas del país, lo que le exige manejar una suma importante de dinero que puede ser saqueado por los corruptos si no se ejerce un adecuado control fiscal. Bogotá requiere de mucha atención, requiere de que la Contraloría General esté sobre sus procesos. No solamente de pronto como eh, un vigilante y un policía, no, sino más bien también como un asesor de gestión frente a muchos procesos para efecto de que un plan de acción se construya de mejor manera, para que las políticas públicas se mejoren. Para la coordinadora de la gerencia de Bogotá urge el fortalecimiento de la administración pública en la ciudad para evitar descalabros económicos como los generados por los primos Nule. Finalmente Bogotá es el centro del país y desde aquí se genera la política pública nacional. El tema de Bogotá se ve muchísimo más porque es que aquí en Bogotá el presupuesto es mucho más grande que en cualquier otro lugar. La cantidad de personas es mucho más grande y la contratación obviamente es gigantesca. Y añade que se debe implementar una estrategia de mayor control a los interventores de las obras en la ciudad. También es el tema de interventorías. Sí, es un tema de unas personas que ejerciendo interventorías no hacen lo que tienen que hacer. Es un tema que, de personas que en un momento determinado, teniendo todo el conocimiento y teniendo todas las capacidades, no colocan ni el profesionalismo ni el conocimiento en favor de las ciudades o en favor del desarrollo social, sino en favor de su propia, de su propia necesidad. ¿no? Concluye la coordinadora de la Contraloría en Bogotá que se debe reforzar la política pública que se desarrolla actualmente en la capital del país. Los llamados megacolegios construidos en Bogotá están siendo desaprovechados. Los cupos que tienen dispuestos para recibir a los escolares no logran completarse a pesar de sus múltiples ventajas. Entre tanto, los colegios de convenio, reducidos en espacio y niveles de formación, superan la capacidad de cupos y de contratación. Así lo evidenció una actuación especial realizada por la gerencia de Bogotá de la Contraloría General de la República. Existen megacolegios sin niños y existen hacinamiento en otros colegios que están en unas casitas. ¿Qué pasa allí? Para encontrar la respuesta a esta interrogante, la Gerencia Departamental de Bogotá realizó una actuación especial sobre el funcionamiento y acceso a la educación pública escolar en la capital del país. El punto de partida son los denominados estudios de insuficiencia a cargo de la Secretaría de Educación. Estos deben registrar información muy puntual. Debería encontrar una, una clasificación zonal como mínimo, una clasificación de identidad cultural, una clasificación de necesidades por localidades, una clasificación que me diga cuántos niños puedo yo esperar como mínimo, como mínimo, ¿cierto? En una zona, la vigilancia realizada sobre estos estudios para las vigencias 2010, 2011 y 2012 dio como respuesta y me mandan tres cajadas de documentos donde no dice nada y queda en firme obviamente la observación queda en firme y se convierte en hallazgo para la contraloría la no existencia de los estudios de insuficiencia representaban la ausencia de una planeación organizada y detallada que permitiera conocer cuántos colegios distritales y cuántos niños inscritos para estos existía en cada localidad el tema es que eh, si el estudio de insuficiencia no es claro si está aceptado por el ministerio así como como fue enviado pues antes fue que se construyeron colegios antes que algo camina para adelante. Para esta gerencia, caminar para adelante no es sinónimo de que las cosas estén bien hechas. Durante los mismos años, el distrito, con el fin de garantizar la educación pública en zonas donde los colegios no eran suficientes, desarrolló contratos con colegios privados que ofertaron cupos de estudio y fueron pagados por el distrito. Estos son los llamados colegios en convenio. Esos colegios en convenio que debían cumplir características empezaron a proliferar por todos los lados. Hoy usted encuentra... En cada localidad, casi que un colegio en cada esquina. Durante las mismas vigencias 2010, 2011 y 2012, los planteles educativos construidos por el distrito en zonas de alta demanda de educación pública y que son considerados unas megaestructuras, presentaban un fenómeno bastante particular, según la auditoría de la Contraloría. Hay algo que ha impedido que el stock de niños, el grupo de niños que debe estar en ese lugar, estén en ese lugar. Como resultado de la actuación especial, el organismo de control realizó algunas observaciones ante el ente encargado de planear la educación en la capital del país. Hay que mirar cómo es que el, verdaderamente el engranaje de la Secretaría de Educación que, de Bogotá hace que por fin los colegios, los megacolegios funcionen, que los estudiantes que están asignados, que están recibiendo una pésima educación o una educación eh, que no es la conveniente se vayan a recibir la educación que tienen que tener. Afirmó la coordinadora de la Gerencia Departamental de Bogotá que después de las mesas de trabajo realizadas por el organismo de control y las debidas verificaciones sobre este esquema de contratación, se evidenció un detrimento fiscal. Aquí tenemos muy claros 39 mil millones de detrimento fiscal. Para esta gerencia departamental, además de los fines del dinero, se desvirtúa el objetivo principal que es brindar educación a los menores, ya que estos están siendo vistos como una oportunidad de lucro. Contraloría Transparente visitó uno de los colegios en convenio que fue objeto de la auditoría de la gerencia de Bogotá. El rector del plantel educativo expresó su posición frente a los hallazgos del organismo de control, pero derivó la responsabilidad en un presunto desorden administrativo del distrito. Él es el padre Laureano Barón, rector del Instituto San Pablo Apóstol uno de los colegios en convenio a los cuales la gerencia de Bogotá de la Contraloría General visitó en el desarrollo de la actuación especial en el tema de educación. El resultado fue el siguiente. San Pablo Apóstol tiene número de contratos, 258 contratos, y resulta que los cupos ofertados son solo 40, 40. Y cuando va usted a mirar estudiantes beneficiados al final, tiene 901 estudiantes beneficiados. Por su parte, el rector del centro educativo habló con contraloría transparente sobre cuál fue el proceso surtido por el plantel educativo para esta vigencia. Para el año 2011 nos enviaron esos niños y se ofertó y se hicieron para los 44 de aquí, de aquí de esta sede. Los otros ¿Y los 900 y pico son arriba, son para la sede de Jerusalén, porque es que Instituto San Pablo Apóstol es una entidad ¿Por qué tenemos dos, dos contrataciones distintas? Porque estamos en dos localidades. Explica el sacerdote que el colegio es una razón social que cuenta con dos sedes. Es un solo colegio, pero tenemos en dos localidades con dos contratos distintos hechos bajo toda la norma de ley, bajo todas las cuestiones. Este aquí ya no tenemos convenio. Por lo que te dije, el de arriba tenemos convenio porque es una zona deficitaria y, y, y nos han enviado los niños. Explica además que, como institución, se acogieron a los parámetros de oferta para la contratación no establecidos en la Secretaría de Educación. Sin embargo, el directivo del plantel manifiesta que, pese a los muchos requisitos, hay una presunta desorganización del ente encargado en la asignación de los contratos. Hay descoordinación, hay una descoordinación muy grande en eso. Nosotros no pudimos matricular sin hasta enero. Y este año, los que acabamos de ofertar. Nosotros usualmente matriculamos en diciembre, por los niños de arriba, para que ya tuvieran su... No, ya no podemos matricular en diciembre. Nos toca esperar hasta enero si la Secretaría nos asigna. Por otra parte, Hortensio Díaz Huertas, rector del Colegio Distrital El Libertador, hace otro diagnóstico sobre la educación pública en su localidad. Han tenido problemas eh, de matrículas. Digamos, la matrícula ha sido baja eh, porque por la construcción de megacolegios en otros sectores, entonces los chicos se han quedado por allá. Afirma el directivo escolar que los colegios en convenio le están quitando espacio a los que por derecho deberían tener los cupos. Que sea un problema si sí, los colegios en convenio sí, porque nos están quitando buena cantidad de la matrícula eh, de los colegios normalmente oficiales. Frente a esto, afirma el rector, no se han quedado cruzados de brazos. Es, eso lo hemos denunciado, hemos peleado, hemos luchado. Eh, por el desmonte gradual de los colegios en convenio. Sin embargo, pues no, ha sido muy difícil, ¿cierto? Es un negocio, sí, seguramente, eh, de, de, de algunas personas pues, que trabajan con la, con la educación, pero que mmm, se dejó crecer y ahora el desmonte ha sido mucho más peligroso. Mucho más riesgoso, mucho más complicado. Los planteles educativos continúan velando por brindar una buena educación escolar si se tiene en cuenta que esta es la materia prima para construir una buena sociedad. Una actuación especial de la Contraloría General de la República descubrió las razones por las cuales en Bogotá el programa gubernamental para otorgar vivienda gratis no arranca. La gerencia de Bogotá de la Contraloría General asegura que de 48 lotes que tiene la ciudad se habían escogido 8, pero finalmente fueron seleccionados 6 lotes y en ellos las obras no arrancan simplemente porque no se ha legalizado la titulación de tierras. Cuando los auditores de la gerencia de Bogotá de la Contraloría General hicieron el seguimiento entre junio y julio de ese año al programa de vivienda gratis para Bogotá, encontraron una dura realidad. No se han empezado las construcciones de las viviendas. El programa del gobierno nacional tiene tres modalidades y una de ellas implica que los alcaldes presenten predios y con cumplimiento de requisitos sean adjudicados para que constructoras realicen las obras y sean entregados. Pero en Bogotá hay un problema con las tierras que parece general. La titulación de tierras es el enemigo número uno de la vivienda en Colombia, en Cundinamarca y en Bogotá. Para que un predio construido o sin construir tenga título, se necesita básicamente cumplir con un trámite contemplado en la ley colombiana. La tradición perfecta de, una, de, un, de, un, de un lote se da cuando hay certificado de libertad y tradición, hay inscripción en el registro público y ese lote tiene un dueño, le pertenece a alguien. Y justamente eso es lo que falta para que el Distrito de Bogotá pudiera darle curso a las obras del programa de vivienda en los seis lotes que fueron aprobados. Pero estos lotes no tienen, no tienen la, el requisito de trámite de, 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 de certificado de libertad y tradición. No hay, no hay propiedad real sobre los, sobre los lotes. Este lote ubicado en la calle 13 con carrera 52 corresponde al proyecto El Pulpo y fue destinado para construir cerca de 100 casas, pero no se han iniciado las obras. Pero veo que no hay nada, nada todavía. No, todavía no hay nada hecho. Obras que antes deben tener unas adecuaciones. Hay que verificar agua, acueducto, hay que verificar luz, hay que verificar absolutamente todo. Y esas adecuaciones tampoco se han hecho por la falta de títulos de propiedad. Eh, fuera de eso, el, el alcalde no nos contesta qué fue lo que pasó. ¿Qué ocurrió? Pues hasta hoy no hay una respuesta real, una respuesta verdadera. Que no, que el pot, que no se quede, que tal cosa, tal otra. Por eso la Contraloría emitió una función de advertencia para que la Administración de Bogotá haga gestión en el tema y evite que 3.272 familias, priorizando a las desplazadas, se queden sin vivienda gratis. Porque es que eso no se puede esperar dentro de tres años, cinco años, no. Pero la Contraloría fue más allá de los simples terrenos y descubrió que el Distrito de Bogotá tampoco ha desarrollado los llamados planes de sostenimiento a las familias que les darían apoyo para que cuando reciban las viviendas puedan mantenerse. Y soluciones tan importantes como estas no terminen siendo un dolor de cabeza. Cuando a usted le entregan una casa, ¿sí? eh, muy hermoso, un apartamento bien construido, se lo entregan en propiedad horizontal y a usted no le dicen cómo va a pagar el agua, ¿cierto? De pronto no le alcanza para pagar el agua. ¿Cómo va a pagar la luz? ¿Cómo va a pagar una administración? ¿Cómo va a pagar una cuota extraordinaria cuando el tubo se le rompa de abajo para arriba? ¿Dónde va a poner su vaca? ¿Dónde va a poner su cerdito? La Contraloría advierte que dichos programas deberían ejecutarse, pero antes de las prometidas obras en los lotes que solo tienen por ahora a estos curiosos habitantes. La región del centro del país, y en especial Bogotá, presenta gran interés en la equidad de género y la diversidad sexual. Esto se da, como lo señalábamos al iniciar el programa, por ser núcleo multicultural. La Contraloría General de la República está atenta a la destinación de los recursos públicos que garanticen la efectividad de estos programas. La coordinadora de la gerencia de Bogotá de la Contraloría General de la República calificó a la capital del país como la primera ciudad colombiana en reconocer y adoptar mecanismos para garantizar la equidad de género. La Secretaría de la Mujer la, con, la conformaron porque antes era... Antes era una, una secretaría, pero estaba como apéndice de otra. Entonces, este año ya el nuevo alcalde lo que hace es conformarla como una secretaría independiente. Esta secretaría se encarga de los temas de Bogotá, pero se encarga de todos los temas de equidad. Sí, se llama Secretaría de la Mujer, pero además también tiene temas de equidad. O sea, allí también se habla de la diversidad étnica, cultural, etaria y sexual. Entonces, eh, Bogotá es, es, un, es uno de los ejemplos a seguir por parte de todo el país frente a lo que serían los desarrollos de equidad de género y diversidad. Los trabajos desarrollados por la Contraloría dan cuenta del esfuerzo que está haciendo la Administración Distrital para garantizar una convivencia más equilibrada en la ciudad. En Bogotá ya se sabe que el tema existe y se sabe que la Administración se preocupa por eso. ¿Por qué? Porque Bogotá en el trabajo de equidad de géneros y diversidades ha avanzado varios programas. Uno de esos, por ejemplo, es la recuperación de las personas de las calles del Cartucho. ¿sí? Otro de esos es la recuperación de las, eh, las zonas de prostitución de Santa Fe y específicamente con los jardines infantiles para los niños de las mujeres prostitutas. En Chapinero se, también se empezó el programa para efectos de, de proteger a esta población. También existe el programa Mujeres Cabeza de Familia, los comedores infantiles. La Contraloría comprobó que en otras zonas del país, como Valle y Chocó, afectadas justamente por la inequidad de género, los programas para evitar ese flagelo son prácticamente inexistentes, mientras que Bogotá se proyecta a la vanguardia en la implementación de pocos pero pioneros programas. Si bien es cierto que por la interculturalidad y la cantidad de personas que tenemos acá, no alcanza para todo el mundo, sí se está haciendo. Sin embargo, precisa la coordinadora de la Gerencia de Bogotá que la violencia contra las mujeres y el maltrato infantil aún están demasiado lejos de lograr una solución. Es el presupuesto colocado para esto en Bogotá es bien poco, es bien poco. Y eh, en realidad podríamos decir que hay, hay eslabones que se perdieron. Por ejemplo, usted no encuentra en Bogotá ahorita casas de protección para las personas que fueron golpeadas, mutiladas. No hay presupuesto para sostener hogares de paso. Y si usted no tiene hogares de paso donde, donde de pronto colocar a un niño que ha sido violentado en su casa, pues usted dónde tiene que llevar el niño, al bienestar familiar o o simplemente hace que no se sepa más allá del tema y lo devuelve para su casa. A vivir con el golpeador. Por ello se está ejerciendo un estricto control a los programas que se están implementando justamente para lograr que dichos recursos lleguen efectivamente a quienes los necesitan. Si no hay hogares de paso, no podemos sostener el tema. Y eso es presupuesto. El escándalo que cuestionó a la actual administración de Bogotá por el manejo de la recolección de basuras en la ciudad y que costó más de 42 mil millones de pesos cobrados como excedente por los anteriores operadores de la es calificado hoy como injustificado. La Contraloría General de la República lo advirtió en su momento y ahora hace trámite un proceso de responsabilidad fiscal para solucionar el problema que al parecer no quiere asumir el distrito. Una de las primeras tareas que tuvo la gerencia de Bogotá Distrito Capital de la Contraloría General desde 2011 fue revisar todo el tema de manejo de basuras, dados los cambios que la administración decidió al liquidar los contratos de los antiguos operadores. Y en esa misión surgió una denuncia ciudadana. La denuncia que se recibió era que había una bolsa extraña por allí que recibía un dinero de los usuarios de Bogotá y que había obligación de devolver. La Contraloría decidió investigar el tema y descubrió que se trataba de un cobro adicional que se estaba realizando en la factura de acueducto y aseo de cada hogar. Ellos estaban cobrando a los bogotanos un excedente. Ese excedente debía ser devuelto según el convenio en bienes y servicios o en dinero a los bogotanos. Pero eso no se cumplió y lo que se creó fue una especie de bolsa de fondos que manejó la administración de la UAESP la unidad administrativa especial de servicios públicos de bogotá esta extraña bolsa recibía todos esos excedentes que son millonarios cantidades y cantidades de dinero y estaban haciendo otras cosas para los cuales no tenía ni autorización ni tenía por qué hacerlo ni podía hacerlo la dirección de la UAE. La Contraloría asegura que fruto de las investigaciones sobre el tema determinó una cuantía superior a los 42 mil millones de pesos e informó a la administración de la ciudad, pero no recibió una respuesta del alcalde Gustavo Petro. Si él coge y lee lo que la Contraloría le está informando y le está diciendo, él se hubiera dado cuenta no solo de lo que posteriormente a un año después de haber nombrado inclusive los mismos funcionarios estaba pasando, si lee lo que estaba sucediendo en aquel instante hubiera podido desde aquel instante pronunciarse él tuvo que esperar mucho tiempo para darse cuenta del tema por eso hoy no se ha logrado lo que debería haberse hecho desde un principio que se devuelva el dinero a los bogotanos pero la contraloría también insiste en otro tema que preocupa y está relacionado con la propiedad de los vehículos de recolección de basuras que no fueron entregados por los antiguos operadores Esos camiones no eran de las de las de las empresas no no porque es que la plata eh, dada por el distrito les dio a ellos para comprar los mejores camiones de todos los lugares del mundo. Trajeron eso sí, pero la plata es nuestra, es del distrito de Bogotá. Por los cobros de las basuras, la Contraloría ya hizo imputación de cargos para un proceso de responsabilidad fiscal y elevó el tema a la categoría de impacto nacional, pues lo que ocurrió en Bogotá también está sucediendo en otras ciudades del país. Soy Juan Guillermo Ríos y les agradezco una vez más por su amable sintonía. Los espero el próximo lunes a las 9 en punto de la noche, aquí por señal institucional, para una nueva entrega de Contraloría Transparente.